Competencial. Curso 2. Autonomías en la Constitución Política del Estado. Rafael López Valverde, politólogo de profesión. Actualmente ejerce el cargo de Director General de Autonomías Departamentales. Ha sido asesor en gobernabilidad del Servicio Holandés de Cooperación y técnico del Ministerio de Participación Popular y del Viceministerio de Descentralización. Tiene una maestría en Gestión Pública y Autonomías. Realizó cursos en Inglaterra sobre metodología de la investigación social y en Japón sobre desarrollo económico local. Ha publicado sobre finanzas públicas departamentales y municipales. Es coautor de un programa interactivo para explicación de la asignación competencial. Bienvenidos al curso sobre asignación competencial. Mi nombre es Rafael López Valverde, soy director general de Autonomías Departamentales del Ministerio de Autonomías. Inicialmente vamos a ver aspectos necesarios para entender en qué consiste la asignación competencial que nos otorga la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías. En estos más de 185 años de vida del Estado, es decir, desde la fundación, desde 1825, hay aproximadamente 12.000 leyes que han sido promulgadas. Si nosotros sacamos un promedio de cuántas leyes han sido promulgadas por año, tenemos el número de 64 leyes por año, que hacen a más de una ley por semana. Esto era en el escenario de teniendo un solo legislador, es decir, el nivel central. Ahora, si comparamos eso con las autonomías, que significa que hay más de un legislador, vamos a ver que esto se va a multiplicar. Como ejemplo, podemos ver que en el caso español, en sus primeros 5 años, es decir, desde el 78 hasta el 83, se han promulgado alrededor de 5.000 leyes por 17 comunidades autónomas. Las comunidades autónomas españolas vendrían a ser los equivalentes a los departamentos en el caso boliviano. Entonces, 17 de estas han producido 5.000 leyes en 5 años. En el caso boliviano, no son 17 los gobiernos que van a legislar, sino son 347, incluyendo al gobierno nacional y a las autonomías. Si utilizamos el promedio de 64 leyes al año, pero ahora con 347 gobiernos con capacidad efectiva de legislación, podríamos producir 22.000 leyes al año, a un promedio de 60 leyes por día, ¿no? La pregunta que seguramente estarán haciendo es sobre qué se van a hacer tantas leyes, y la respuesta es sobre las competencias, ¿sí? En una segunda parte vamos a ver el alcance de las competencias. La ley marco, en su artículo 6, define lo que es una competencia. Veamos la definición de competencia que hace la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. La definición nos dice que una competencia es la titularidad de atribuciones ejercitables respecto a las materias determinadas por la Constitución Política del Estado y la ley. Una competencia puede ser privativa, exclusiva, concurrente o compartida con las características establecidas en el artículo 297 de la Constitución. Vale la pena hacer algún detalle sobre estos puntos que ustedes encontrarán subrayados. La primera es la titularidad, y la titularidad, al igual que en el ámbito privado, significa que uno es dueño de algo, ¿sí? Cuando pensamos, por ejemplo, en la casa de alguien, decimos, esa persona tiene titularidad sobre esa casa. Por lo tanto,
alguna autonomía o el nivel central que tenga titularidad sobre cierta competencia significa que es el dueño. Y por lo tanto, como dueño, no puede permitir que otro invada esa su propiedad. Este es el primer elemento. La titularidad significa propiedad y por lo tanto hay un principio de no invadir la propiedad de otro. Las atribuciones de las cuales nos habla la Constitución son básicamente tres: la legislativa, la reglamentaria y la ejecutiva. ¿Sí? Es hacer, las dos primeras son normativas y la tercera es la ejecución. Ahora, ¿quién nos da las competencias? La definición nos dice que nos da la Constitución Política del Estado y la ley. Esta es una novedad en el modelo autonómico boliviano, porque antes las competencias estaban dadas en diferentes normativas, incluso en resoluciones ministeriales. Pero ahora es la Constitución quien cobija a las competencias. Y en algunos casos es también la ley nacional, pero en ningún caso van a ser leyes de menor rango. Tenemos cuatro tipos de competencias que se explicarán posteriormente, que es la privativa, la exclusiva, la concurrente y la compartida. Si nosotros queremos simplificar la definición de la ley marco, podemos decir que una competencia es quién hace qué y cómo lo hace. En el ejemplo de una casa podemos ver que los roles de una casa se dividen y estos roles son las competencias, es decir, quién hace la comida o quién barre, quién lava la ropa, quién saca al perro a pasear. Estos roles de una casa son las competencias. En nuestro caso, los roles de esta gran casa del Estado son las competencias. Por lo tanto, esos roles se convierten en rutas de navegación para las asambleas legislativas departamentales, pero también para los órganos ejecutivos. Podríamos dividir en dos la asignación competencial, una asignación primaria y una asignación secundaria. En la asignación primaria tenemos la Constitución Política y la Ley Marco. La Constitución Política del Estado ha asignado 199 competencias para cuatro niveles territoriales. Me refiero al nivel nacional, al nivel departamental, al nivel municipal y a nivel indígena, originario, campesino. 199 para cuatro niveles territoriales y bajo cuatro tipos de competencias, que son las exclusivas, privativas, concurrentes y compartidas. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización otorga 313 competencias o componentes de competencias. ¿Y qué significan estas competencias que aparecen en la Ley Marco? Lo que hace la Ley Marco es explicitar el alcance de algunas competencias de la Constitución que necesitaban mayor claridad. Es decir, la Ley Marco no expande el ámbito de las competencias, sino lo que hace es clarificar las que ya estaban asignadas en la Constitución. Una asignación secundaria. Tenemos dos elementos en esta categoría. La primera es los mandatos a ley. ¿Y qué significan los mandatos a ley? En la Constitución nosotros vamos a encontrar muchos asuntos que esta deriva a ley. Por ejemplo, la biodiversidad será regulada por ley. La pregunta es, si ahora tenemos muchos gobiernos legislando, ¿de qué nivel será esa ley? Si nos dice la Constitución, este asunto será tratado por ley. Y la Ley Marco interpreta estas derivaciones a ley y trata de darles una solución. Y la segunda es la cláusula residual. La cláusula residual consiste en las competencias que no hayan sido puestas en la Constitución que puedan ser incorporadas de una forma más ágil. Aquí podemos ver un ejemplo de una asignación secundaria de competencias que es un mandato a ley. Un mandato a ley, como ya se dijo anteriormente, son asuntos que la Constitución Política del Estado deriva para su tratamiento específico a leyes sin determinar el nivel territorial legislador. Por ejemplo, el artículo 387 dice, la ley, y ahí la pregunta natural es, ¿de quién? Regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica. Estos asuntos, estos mandatos a ley, son
modulados en la ley marco. En el artículo 71 se dice que todo mandato a ley, como el que acabamos de ver, incluido en el texto constitucional, implica el ejercicio de exclusividad nacional. ¿Qué significa eso? Cuando encontremos un mandato a ley como el que acabamos de ver, significa que el nivel central será quien legisle, salvo en los casos de las competencias exclusivas de una entidad territorial autónoma donde corresponderá su respectiva legislación. En términos simplificados, significa que cuando un mandato a ley coincida con una competencia exclusiva, se entenderá que esa legislación es de la entidad territorial. Pero cuando no coincida, entonces será el nivel central que legisle, ¿no? La explicación de la cláusula residual tiene que ver con dónde residen las competencias. Habíamos dicho que las competencias residen en la Constitución Política del Estado. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si hemos olvidado poner algo en la Constitución Política del Estado? ¿Tendríamos que reformar la Constitución para incorporar la competencia que hemos olvidado? Y como sabemos, cualquier modificación a la Constitución implica un referéndum, por lo tanto, ¿tendríamos que hacer un referéndum solo por una competencia que nos hayamos olvidado? Y hay un mecanismo mucho más ágil para que la incorporación de estas competencias no sea tan burocrática. La Constitución nos dice que las competencias que no estén en el listado constitucional serán atribuidas al nivel central, que podrá transferirlas o delegarlas por ley. La ley marco nos aclara este concepto y nos dice las competencias no incluidas en el texto constitucional, de acuerdo al parágrafo 2 del artículo que vimos anteriormente, serán atribuidas al nivel central del Estado y este definirá mediante ley su asignación de acuerdo al parágrafo 1 del mismo artículo. Tenemos una primera experiencia de cláusulas residuales en el país, es decir, los legisladores, los asambleístas constituyentes, por las razones que fueran, olvidaron poner una competencia de suma importancia para el país, que es la competencia de gestión de riesgos y atención de desastres naturales. Si nosotros nos estudiábamos la Constitución, no encontrábamos esta competencia en ningún lado. Era una competencia residual. Y la ley marco la incorpora a la lista de competencias en el artículo 100. Ahora es importante conocer en qué consisten los tipos de competencias o también llamados las llaves de asignación competencial. Para hacerlo voy a poner un ejemplo. Ustedes van a ver en la pantalla cuatro cajones, ¿sí? Estos cuatro cajones son la privativa, la compartida, la concurrente y la exclusiva. Lo que quiero transmitirles es que cuando hablemos de tipos de competencias, lo que hay que pensar es que los tipos son como recipientes diferentes donde las competencias van a ir a cobijarse. Es decir, una cosa son los tipos, que son como los armarios donde vamos a poner las competencias, y otra cosa son las competencias, ¿sí? Entonces, tenemos cuatro tipos de competencias o cuatro recipientes donde las competencias se van a situar. Y estos cuatro tipos varían básicamente por dos elementos. Un primer elemento que hace variar un tipo de otro es aquel recipiente donde se van a depositar las competencias que hacen a la seguridad del Estado, que será el recipiente más seguro. Y el otro criterio que hace variar un recipiente de otro o un tipo de competencia es aquella competencia que puede hacer una autonomía sin necesidad de intervención del nivel central, ¿no? Entonces son estos dos criterios los que hacen variar los tipos de competencia. Ustedes van a ver una graduación de unos candados encima de los tipos de competencia que grafica la seguridad de uno u otro tipo de competencia, ¿no? La privativa sería la más segura y la exclusiva sería la menos segura. Entonces, en el ejemplo de los recipientes o roperos, podemos ver, yo he puesto un ejemplo de unas ropas al lado izquierdo. Entonces, estas ropas vendrían a ser las competencias, ¿sí? Entonces, ¿dónde se va a situar, por ejemplo, una competencia cualquiera? Pensando que una competencia es una polera, esa podríamos ponerla en el recipiente de compartidas o podríamos ponerla, la falda, en un recipiente de las exclusivas, ¿sí?
Esa es la decisión que toma un país de dónde colocar sus competencias de acuerdo al grado de seguridad por una razón eminentemente política. Competencia es la titularidad de atribuciones ejercitables respecto de las materias determinadas por la Constitución Política del Estado y la ley. Una competencia puede ser privativa, exclusiva, concurrente o compartida con las características establecidas en el artículo 297 de la Constitución Política del Estado. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por ley. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. En términos más técnicos, podemos ver en pantalla un conjunto de cubos que grafican los niveles territoriales y las facultades que pueden ser ejercidas sobre una competencia. Por ejemplo, vemos al nivel nacional, departamental, municipal e indígena originario campesino en un plano más vertical y en un plano que podríamos decir de profundidad, vemos las facultades que se ejercen sobre una competencia, que es legislación, reglamentación y operación. ¿Sí? Entonces, cuando estén pintados los cubos, significa que ese nivel territorial puede ejercer esas facultades. Si no estuvieran pintados, significa que no pueden hacerlo, ¿no? En el caso de las competencias privativas, solo el nivel central puede legislar, reglamentar y operar. Y además no puede transferir ni delegar estas competencias. En síntesis, solo el nivel central tiene competencias privativas y no puede transferir ni delegar las mismas. En el caso de las competencias exclusivas, ustedes mirarán en pantalla que todos los cubos están pintados. Y esto significa que todos los niveles, sin excepción, pueden legislar, reglamentar y operar o ejecutar. Eso significa que sobre una competencia, llámese caminos de la red departamental, los gobiernos departamentales podrán emitir su ley sobre caminos, podrán hacer un reglamento mediante sus órganos ejecutivos y construirán y mantendrán el camino. Es decir, ese corresponde a la facultad ejecutiva. En este caso, sí es posible que desprenderse de dos facultades en favor de otra autonomía, es decir, de la facultad reglamentaria y de la facultad ejecutiva. En el caso de las competencias compartidas, estas tienen una característica diferente a las anteriores. La característica consiste en que hay dos tipos de legislación. Por una parte, hay una legislación que se denomina legislación básica, la cual la hace solo el nivel central y que está pintada de color rojo en los cubos, y una legislación de desarrollo que la hacen las entidades autonómicas. Por lo tanto, la ley de desarrollo debe regirse a la ley básica, pero en la práctica son dos tipos de leyes que emitirán los órganos legislativos. En el caso de las competencias concurrentes, la característica es que solo existe un nivel legislador sobre estas competencias y este nivel es el nivel central. Como se muestra en el gráfico, ningún otro nivel puede legislar sobre una competencia concurrente. Sin embargo, la reglamentación y la ejecución o operación pueden hacerla todos los niveles, incluido el nivel central. Existe una característica adicional para las autonomías departamentales. Las autonomías departamentales, según el artículo 300, parágrafo segundo de la Constitución, pueden transformar sus competencias exclusivas en concurrentes. Y ello consiste en que darán, por ejemplo, a los gobiernos municipales las facultades reglamentarias y ejecutivas y se quedarán con la facultad legislativa únicamente.
Los artículos 81 al 100 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización aparecen 313 nuevas competencias. ¿Cómo explicamos esta aparición de este conjunto de competencias? Vale la pena hacer un recordatorio para explicar esta aparición. Ustedes recordarán que en la Constitución Política del Estado han sido asignadas 199 competencias en cuatro niveles, en cuatro tipos de competencias que son las que se ven cercanas a las pilas. ¿Sí? Hemos puesto este sistema porque a veces se denominan estos tipos como llaves de asignación. Es decir, la Constitución asigna por estas cañerías en cuatro tipos de competencias 199 competencias a los cuatro niveles territoriales que son los que están abajo, ¿sí? Entonces, en alguno de los casos, estas competencias carecían de claridad y la ley Marco entró a reparar esta ausencia de claridad otorgando nuevas competencias. Ahora, la ley Marco ha tratado no solamente las competencias exclusivas, sino también ha trabajado sobre las competencias concurrentes. ¿Y qué es lo que ha hecho en este campo? En el campo concurrente, por ejemplo, sobre la competencia de gestión de la salud, la ley Marco se ha preguntado qué cosas hay adentro de esa competencia. Y su respuesta fue cooperación internacional a la política del sector, acreditación de servicios de salud, protección social y salud familiar y comunitaria. Es decir, ¿qué hay dentro de esta competencia constitucional de gestión de la salud? Y la ley Marco se respondió a sí misma estableciendo esos componentes y los repartió, como se ve en la pantalla, a los niveles territoriales correspondientes. Esto lo hizo con las competencias concurrentes. Es la titularidad de atribuciones. En el caso de las competencias exclusivas, como en el caso de turismo, lo que vemos es que la Constitución asignó esta competencia a todos los niveles territoriales en calidad de exclusividad. Por lo tanto, existía la duda sobre cuál es el alcance de la competencia para cada nivel territorial. Y, por lo tanto, hizo lo mismo como lo hizo para las competencias concurrentes. Significa que se preguntó qué hay adentro de turismo, de esta competencia, y ahí respondió, entre otras cosas, como vemos en pantalla, categorización, registro y certificación de proveedores de servicios turísticos, defensa de derechos de usuarios, infraestructura de apoyo al turismo, asistencia al turismo, entre otras muchas cosas. Una vez teniendo claro esto, los reasignó estos componentes diferenciados a las autonomías. Una característica importante de las competencias es la transferencia y delegación, ¿sí? Lo que hay que tener claro es que solo es posible transferir o delegar las facultades reglamentaria y operativa o ejecutiva, como nos dice la Constitución. En ningún caso puede transferirse o delegarse la facultad legislativa. ¿Qué significa delegar y qué significa transferir? En una palabra podemos decir que cuando uno transfiere algo está perdiendo eso que está transfiriendo. Es como un regalo que uno da a un tercero. En el caso de la delegación es un préstamo, por lo tanto el dueño sigue siendo el que ha otorgado el préstamo. Esa es la diferencia básica entre transferencia y delegación. Por lo tanto, si una autonomía decide transferir la construcción de sus caminos hacia el nivel departamental, por ejemplo, un municipio, significaría que está perdiendo de por vida esta capacidad de hacer esto. En cambio, si lo delega, es que estaría solamente prestando. Otro elemento importante a considerar es la reserva de ley. La reserva de ley, de lo que se trata es que la resolución de más de 180 asuntos que la Constitución deriva a ley sin determinar el nivel territorial legislador. Por ejemplo, vemos en el ejemplo uno de estos de estas derivaciones que se pregunta cuál será el nivel legislador que legislará. Si coincide con una competencia exclusiva, como dice muestra el gráfico, se entenderá que es legislación en este caso municipal. Si no coincidiera, entonces ese mandato a ley significará que el nivel central elaborará la ley correspondiente.
Otro elemento que hay que considerar es la garantía estatal de prestación de servicios públicos. La ley Marco establece que cuando un servicio público no pueda ser proveído eficientemente por una entidad territorial, por ejemplo, el alumbrado público, otras entidades territoriales podrán hacerlo de forma transitoria, ¿sí? Hasta que pueda devolverse a aquella entidad territorial este servicio que le pertenece. Esta movilidad, este reacomodo de los servicios públicos puede ser solicitado por la sociedad civil o por el Ministerio de Autonomías. Y es necesariamente, tendrá que tener una ley del servicio, una ley de reacomodo y un informe del Servicio Estatal de Autonomías. Un segundo elemento que tiene que ver con el ejercicio de las competencias es la conciliación de competencias. Y esto tiene que ver con qué pasa si estas 300 y autonomías legislan de forma contradictoria. En ese caso, tendrá que haber una conciliación de estas normas a cargo del Servicio Estatal de Autonomías para lograr una armonía en todo el país. El tercer mecanismo para el ejercicio, para velar por el ejercicio eficiente de las competencias, es la compatibilización legislativa. Y esto se va a dar cuando existan disparidades normativas entre las autonomías, que puedan afectar derechos constitucionales o el interés general, y esta ley de compatibilización se aprueba por el nivel central únicamente. El año 2010, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional lanza a nivel nacional el programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Temas como la nueva constitución política del Estado, transparencia en la gestión pública, descolonización de la sociedad y el Estado, paradigma del vivir bien, ley del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, salud familiar comunitaria intercultural, defensa y derechos del consumidor, autonomías municipales, departamentales e indígena originaria campesina, régimen competencial, Ley de Administración y Control Gubernamentales 1178, Género y Gestión Pública, Cambios Climáticos, Ley de la Educación Avelino Siñani, Elizardo Pérez, forman parte de los módulos que se vienen difundiendo en los 9 departamentos del país. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado ha sido recibido con gran satisfacción en las capitales de los 9 departamentos del país. También llegamos a municipios como Batallas, Yacuiba, Bermejo, Riberalta, Guarina, Valle Grande, Vinto, Quillacollo, Sacaba, Caracollo, Chapare, Villamontes, El Alto, Montero, Yapacaní, Mineros, San José de Chiquitos, Ascensión de Guarayos, San Lucas, Betanzos, Puerto Rico, San Ramón y Porvenir, lugares donde además de enviar el material, se visitan periódicamente para tomar evaluaciones presenciales. El éxito del programa está reflejado en la participación masiva en el país de ministerios, viceministerios, entidades descentralizadas, gobernaciones, alcaldías, organizaciones sociales y ciudadanía en general. Una de las mayores satisfacciones del programa es haber cruzado nuestras fronteras a finales del año 2011. Construyendo un nuevo Estado, llegó a países hermanos como Ecuador, Argentina y Colombia, donde también se vienen tomando evaluaciones en las representaciones diplomáticas de nuestro país a residentes bolivianos y servidores públicos que trabajan en las embajadas y consulados. El carácter gratuito y la accesibilidad que brinda este programa de teleeducación para quienes quieren aprender más sobre temas actuales son parte de las bondades que nos han permitido ir creciendo día a día, llegando a lugares donde la gente está ansiosa de aprender. Para ampliar más nuestra llegada, se ha implementado el lenguaje de señas, que permitirá a las personas sordomudas conocer nuestros módulos. El programa ha despertado mucho interés en el país por los cursos ofertados.
filas inmensas en los ingresos, graderías colmadas de personas rindiendo evaluaciones, ciudadanos recogiendo sus certificados, son parte de las imágenes que nos alegran y nos incentivan a seguir adelante en este proyecto encabezado por la Dirección Ejecutiva de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y del cual forman parte un equipo de 6 profesionales entre pedagogos y comunicadores sociales, secundados por los trabajadores sociales comunitarios de Bolivia, que con su aporte han logrado sumar participantes al programa. Durante todo este tiempo de trabajo, se han tomado más de 50.000 evaluaciones alrededor de 15.000 personas. Toda la sociedad en su conjunto puede ser parte de este programa totalmente gratuito. Hasta acá hemos podido ver en qué consiste el sistema de asignación competencial, pero es necesario ver ya las competencias distribuidas como tal. Para ello, el Ministerio de Autonomías ha elaborado un material interactivo que voy a pasar a explicar a continuación y que se encontrará como documento adjunto a la presente capacitación. Ustedes en el CD, cuando ingresen, encontrarán la presente lámina y accediendo al botón de menú, se dirigen a matrices de asignación competencial. Una primera pestaña que ustedes leerán es el resumen de qué consisten estas matrices. Esta lámina nos dice que usted al acceder a la pestaña podrá seleccionar y ver materias, áreas, llaves de asignación competencial, mandatos a ley, competencias constitucionales y competencias que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización ha desarrollado. Cuando nos referimos a materias, nos referimos a los grandes sectores que tiene el país, por ejemplo, salud, educación, hidrocarburos, etc. Cuando hablamos de áreas, son los componentes internos de una materia. Por ejemplo, dentro de la materia de salud existirá el área de salud reproductiva, o dentro de la materia de educación existirá la área de educación escolarizada. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de materia y cuando hablamos de área. Ustedes hacen un clic en este botón de matrices de asignación competencial e inmediatamente tendrán esta pantalla que lo que les dice es cómo hacer una navegación correcta en este CD. Lo primero que vale la pena explicar es que ustedes encontrarán, como dice acá, en el eje vertical, ustedes encontrarán una clasificación de 4 grandes grupos. Un primer gran grupo, lo que se ha hecho acá, es clasificar todas las competencias de la Constitución y de la Ley Marco en 4 grandes grupos. Uno primero, que son las competencias de tipo político. Entonces, encontraremos en esta clasificación competencias relacionadas a la política internacional, al régimen electoral, por ejemplo. Una segunda categoría son las competencias que hacen al desarrollo económico productivo o son competencias que giran en torno a aspectos económico-financieros. Ahí encontraremos aspectos como el tema fiscal, encontraremos desarrollo productivo, industria y comercio, etc. Un tercer gran grupo son las competencias referidas a recursos naturales. Estarán allí hidrocarburos, minería, agua, etc. Y un cuarto eje son las competencias sociales, en las que estarán vivienda, estarán educación, trabajo, etc. Entonces, esta es una primera gran clasificación que se ha hecho en esta matriz. Por lo tanto, usted cuando acceda a esta matriz, la primera decisión que tendrá que tomar es qué tipo de competencias quiere observar dentro de estas 4 que yo les he explicado. La segunda decisión, una vez que usted acceda a uno de los tipos, es a qué materia quiere acceder. Lo que he conversado hasta este momento se los voy a mostrar gráficamente. Ustedes tienen acá los 4 tipos de competencias y su primera decisión consistirá en elegir una de ellas. Yo voy a elegir las competencias de tipo políticas.
Una vez elegidas las competencias políticas, tenemos acceso a 5 materias dentro de este tipo de competencias. La materia electoral, de relaciones exteriores y culto, gestión gubernamental, defensa y régimen interior. Entonces, si nosotros hacemos un clic en la materia electoral, nos salen las áreas. Estas áreas son, podríamos decir, componentes internos de esta gran materia electoral. Podemos elegir acá registro civil. Entonces, vemos que dentro de la materia del registro civil existe una sola competencia privativa, que es la competencia de registro civil. Y si nos acordamos en qué consistía una competencia privativa, sabemos que solo el nivel central podrá ejercer esta competencia y no podrá delegarla ni transferirla a un tercero. Por lo tanto, el registro civil es una competencia eminentemente nacional y hay nula participación autonómica en la misma. Ustedes también podrán ver el desarrollo que ha hecho la ley marco sobre algunas competencias. Por ejemplo, sobre la competencia de vivienda, lo que ha hecho la ley marco es, como no había mucha claridad, la ha descompuesto y la ha desarrollado en la ley marco. Entonces yo les muestro en esta pantalla la competencia concurrente de vivienda y vivienda social. Nos acordamos entonces en qué consiste una competencia concurrente. Y una competencia concurrente consiste en que todos los niveles, sin excepción, participarán en esta competencia. Es decir, todas las autonomías, incluido el nivel central, tendrán algo que ver con la vivienda y vivienda social. La pregunta es, ¿qué cosas exactamente harán las autonomías y qué cosa exactamente hará el nivel central? Como existía esta necesidad de concretar el alcance, la ley marco lo... Entonces, ustedes cuando encuentren una flecha que dice LMAD, por las siglas de Ley Marco de Autonomías y Descentralización, podrán ver que esa competencia constitucional, en este caso la número 15, ha sido desarrollada por la Ley Marco. Haciendo un clic en la flecha, ustedes verán el encabezado de la Constitución, es decir, vivienda social, vivienda y vivienda social, y la forma en que ha sido desarrollada esta competencia por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Asimismo, esta nueva organización de las competencias ha sido clasificada por similitudes. Eso significa que si hay, por ejemplo, dentro de la vivienda social, un componente que la Ley Marco dicta sobre el tema de regulación de la construcción, y hay cosas similares respecto a esto, entonces se los ha agrupado en una sola línea para lograr una comparabilidad. Otro elemento importante de este material es que para fines de trabajo uno puede lograr una versión en PDF para imprimirla o para los fines que requiera. Y eso lo hace en la opción de descargar. Si uno sobre el área que ha observado apriete el botón de descarga, entonces podrá acceder a la versión en PDF de lo que se ha observado. Como verán, el sistema de asignación competencial boliviano es altamente complejo, pero es una herencia que Bolivia le propone al constitucionalismo comparado, puesto que no hay una experiencia similar en el mundo. Es una experiencia muy agresiva, esperemos que todas las autonomías se apropien de la misma y que puedan ejercerla tal como ha sido pensada en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías. El desafío de ahora en adelante recae sobre el ejercicio de las competencias, porque el diseño ya ha sido agotado en su mayoría y por lo tanto la responsabilidad ahora recae sobre las entidades autonómicas, pero también sobre el nivel central. Bueno, les agradezco el haber podido ofrecer su tiempo para compartir este aprendizaje conjunto sobre la asignación competencial en el Estado boliviano. Si
¿Quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado? Visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos. Thank you.